El Credo. El primer artículo, la creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Creo que Dios me ha creado, y a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos, y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y lo sostiene aún. Además, me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, hacienda y ganado y todos los bienes. Me provee abundante y diariamente de todo lo necesario para la vida, me ampara contra todo peligro y me guarda y protege de todo mal. Y todo esto lo hace únicamente por su bondad y misericordia divina y paternal, sin ningún mérito o dignidad alguna de mi parte. Por todo esto, debo darle gracias, alabarlo, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad. El segundo artículo, la redención. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo. No con oro o plata, sino con su santa, preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Esto es ciertamente verdad. El tercer artículo, la santificación. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa esto? Creo que, por mi propia razón o poder, no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, iluminado con sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe. Así como llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra, y la conserva en Jesucristo en la única verdadera fe. Y en esta cristiandad, Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes diaria y abundantemente, y en el postrer día me resucitará con todos los muertos y me dará en Cristo a mí y a todos los creyentes la vida eterna. Esto es ciertamente verdad.